We have a guy in the White House, I'm not gonna say his fucking name. It was a defining moment. It was not just for Americans, for the world. And that motherfucker was given a chance to say, we are about love and not hate. And that motherfucker did not denounce the motherfucking Klan, the alt-right, and those Nazi motherfuckers. It was a defining moment, and he could have said to the world, not the United States, that we were better than that. The so-called motherfucking cradle democracy, that's some bullshit. United States of America was built upon the genocide of Native people and slavery. That is the fabric of the United States of America. As my Brooklyn brother Jay-Z would say, facts. We look to our leaders to give us direction, to make moral decisions. And I like to say, this is not just something that pertains to the United States of America. This bullshit is going all over the world. This right-wing bullshit is not just America, it's all over the world. And we have to wake up. And we can't be silent. It's not a black, white, brown, or it's everybody. We all live on this planet. And this guy in the White House has a nuclear code. I go to bed every night thinking about it. That is not science fiction. That shit is real. And this motherfucker has a nuclear code. What the fuck's going on? ¿Qué está pasando? Es la pregunta que se hace el director Spike Lee. Y es la pregunta que nos hacemos todos. Como él lo menciona en el video, esto no está ocurriendo solo en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo. Por eso no podemos quedarnos callados. Para entender un poco el contexto colombiano, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Francia Jenny Moreno Zapata, abogada con especialización en gerencia para el desarrollo, maestría en ciencias sociales y un doctorado en ciencias sociales en el área de relaciones de poder y cultura política. Que soy una persona que intenta todos los días ser feliz, que soy muy disciplinada, que soy apasionada en las cosas que hago, que me gusta ayudar a las personas y que detesto las injusticias. Bueno, doctora Francia, lo primero que quiero que nos cuente es cómo ha sido la relación entre las comunidades afrocolombianas y el derecho. Es una relación que lleva muchísimo tiempo, desde que las personas esclavizadas estuvieron en este país, vinieron de manera violenta, traídos para hacer el ejercicio de las actividades que muchas otras personas no querían o no podían hacer. El derecho se constituyó en una de las maneras de buscar la libertad, buscar el restablecimiento de la dignidad que había sido arrebatada y que las personas querían restablecer y reintegrar. Doctora, yo siempre he querido hacerle esta pregunta a una abogada. Y es, en un país como Colombia, con tantas problemáticas y vacíos en nuestras leyes, ¿para qué estudiar derecho? Cuando tú conoces cuáles son las herramientas que abren esas puertas en las que tú vas a tener mayores libertades, mayores beneficios, mayores oportunidades, y tú conoces exactamente cuáles son los caminos que tienes que recorrer discursivamente, jurídicamente y técnicamente, ¿no?, de una manera operativa, pues tienes una serie de ventajas
que no se eliminan con el hecho de que tú cambies de país o cambies de ciudad, porque el conocer el entorno jurídico te permite precisamente que sea lo que sea que hagas, estés donde estés, litigues o no litigues, puedas saber que ya sea en una tienda o en un escenario muchísimo más formal, tú puedes decir, bueno, yo tengo estas herramientas con las que puedo defender los derechos de una persona, de un colectivo o incluso de muchas personas más. Para eso sirve el derecho, desde mi punto de vista. Podríamos decir que el derecho es netamente social. ¿Cuál es la relación entre derecho y ciencias sociales, teniendo en cuenta que su maestría es en ciencias sociales? El derecho suele ser un lugar esquemático en donde la discusión no te permite salirte de un marco que la norma ya te estableció y ya te determinó. Entonces, las ciencias sociales se constituyeron para mí en un elemento súper complementario, súper enriquecedor de toda esa mirada jurídica en donde, como te mencionaba anteriormente, yo sabía que tenía las herramientas, pero al asumir la discusión, la revisión y el pensamiento de las ciencias sociales, me di cuenta de que yo era un agente transformador de esas herramientas, que no necesariamente yo tenía que mirar la norma como un hecho dado o como una situación que el legislativo, el ejecutivo o las altas cortes habían generado y habían desarrollado para un país o para una región. Yo me empecé a pensar como un agente que podía generar esas transformaciones desde mis reflexiones, desde mis proposiciones, desde una mirada rica en elementos que en lugar de contradecirse se complementaban. Podemos generar transformaciones tan válidas y tan impactantes en donde las relaciones sean relaciones de respeto, de confianza, de amor y de intenciones buenas y valederas para todas las personas que participemos en esto que llamamos sociedad. Y dentro de esto que llamamos sociedad, doctora Francia, ¿cómo ve usted a la mujer afrocolombiana en el desarrollo del país? La historiografía oficial y la no oficial no ha sido suficientemente justa con la definición de cómo las mujeres afrodescendientes en Colombia han participado en la construcción de país, en la construcción económica y en las construcciones de sociedad. Vemos que la forma en que la institucionalidad estatal ha referenciado a las personas afrodescendientes es una referenciación bastante limitada, bastante pobre, que no permite darnos cuenta de quiénes y cuántas personas de población afrodescendiente han generado y generaron realmente una producción de conocimiento y un sustento de lo que hoy conocemos como nación y como sociedad. No podíamos como mujeres hacer una producción desde nosotras mismas, sino que durante mucho tiempo tuvimos que esperar ser narradas por las otras y por los otros. Hoy, la tarea que tenemos muchas y muchos es precisamente contribuir en el rescate de esas historias negadas, pero no es para que algunos nombres se conviertan en nombres icónicos, es para que nos demos cuenta de cuáles eran las personas que han participado y que han sustentado esta realidad que vivimos, que puede ser una realidad no perfecta, pero es la realidad en que seguimos transitando. Tenemos muchos temas por seguir tratando. Doctora Francia, muchas gracias por la ilustración, por compartir sus conocimientos. Soy Francia Jenny Moreno Zapata y muchísimas gracias por compartir, estar y permanecer. A ustedes muchas gracias. Recuerden, la tarea es conocer nuestros derechos y reclamarlos. Soy Neylan Chico y esto es De Carne y Hueso.